Pues resulta que este año tengo un nuevo apartamento y divino, hermoso, cómodo, fantástico. Julito me ha estado acompañando acá estos días de adaptación. Pero lo heavy ha sido que al comienzo empezaron a desaparecerse cosas. Cremas de cara, jabones de cara. Cosas que uno dice, ¿quién se va a arriesgar a robarse esto? Hasta que me robaron unos aretitos que son sencillos, solo que son de una marca costosa, pero son mis aretitos como de diario. Y ahí sí dije, no, se armó. Entonces tengo una de mis mejores amigas acá en Colombia, como grabo todo el día, ella se vino hasta acá a montar la queja, dijo, no, vamos a llamar a la fiscalía, eso no puede pasar. El lunes es festivo para los colombianos, yo en cambio tengo que trabajar con el resto de los. Entonces, los ecuatorianos igual trabajamos el lunes festivo, pero el tema es que a mí sí se me hacía súper feo acusar a alguien o acusar en general sin estar segura, hasta que realmente dije, no, estoy segura. Y lo que yo quería era ver las cámaras para ver quién había entrado, porque en verdad me la pasó todo el día grabando. Entonces, a mi amiga le dijeron como, no, que no sé qué cosas, no puede pasar, qué raro, bla, bla, bla. El martes, porque el lunes no trabajan por ser festivo, vamos a poner a los empleados al polígrafo. Y que de ahora en adelante mi habitación le iban a limpiar dos personas, no una. O sea, como no sé si de ojo seco o de qué. Pero hoy que me quedé justo en el depar bastante tiempo, quien vino a limpiar fue una sola persona. Solo que yo no dije nada porque me da vergüenza. Entonces, eso del polígrafo no lo entiendo para nada, la verdad. Porque creo, no se lo creo, me han dicho que hacer polígrafo es muy costoso. Entonces, no sé qué pese más. E insisto, yo lo que quiero saber nada más es el tema de las cámaras, quién entró, qué pasó, qué sé yo. Porque al comienzo del tema de las cremas, yo dije, ¿será que están en el canal? ¿Será que las dejé en el carro? Pero no, el canal nunca llevo porque siempre llevo con la piel limpia y nunca llevo accesorios cuando voy a grabación porque sé que me van a poner los de la producción. Entonces siempre voy pelada. Y estos que son como eran mis aretitos del día a día. Entonces, cuando no encontré las cremas, dije, Dios, sabes que voy a buscar mis aretes también porque hace rato no me los pongo porque grabo todos los días. Y efectivamente, no aparecieron. Y supuestamente tengo que esperar el martes al polígrafo. No sé de qué.